¿Qué pasó, mis Kicks of Liars? Espero que no me lureé, porque cuando te lurean es terrible. Bueno, vamos a estar exhibiándolo a cada rato. Esta es la junta para Paladin. Yo digo que es para 110. Oh, se murió Skynet. Con razón no quiere venir a junta. Bueno. Es para Paladins. Casi forzado. Es que no chinguen, es muy buena la hunt. Es profit siempre. Siempre que no luren. bueno. Este lugar. Dejan. Los Ghastly dejan bastante loot. Bastante. O sea, nunca he venido con waste de aquí. Pero sí es más peligroso. Lo único que tienen que tener es Exanamort. Que es indispensable. El Exanamort creo que se obtiene a nivel 110. La verdad es que no recuerdo muy bien. Pero, bueno, pues está bien. La estrategia es poner fuegos. Si se fijan, el Ghastly tiene que caminar en diagonal. Siempre en cierta... En los fuegos, ¿no? O sea, como tal. Pero, a ver, vamos a exhibir al güey que estaba arriba. ¿Esto de South? Ah. ¿Oh? ¿What? ¿Esto de South? Oh, ok. No puede estar más al sur de esto. Entonces no está en la cueva. Bueno. Entonces el chiste es poner los fuegos en, de tal manera que los Ghastly tengan que dar una vuelta, un camino en diagonal y pierdan tiempo en poder atacarlos. Perdón. ¿Cuál perdón? ese tiempo que pierden lo ganan ustedes en poder huir de ellos y de sus hits, porque son bastante fuertes los hits. La junta en Ghastly siempre se paga, sí, o sea, se paga con la vida, no, se paga, lo que gastas, realmente nada más gastas, se gastan pots, no se gasta mucho, nunca, entonces, aparte porque dan joyas, si se fijan llevo 5 y nada más llevo una, 25 y llevo una vuelta, entonces, vine con 300 manas. Yo creo que con lo de las joyas y lo de las boots se pagan. Pero bueno, aún así. Es profit. Siempre. Aparte dan loot muy muy seguido. Pero de verdad. Muy seguido. Ah, bueno. Sigamos. El chiste es poner las walls de tal manera que si se fijan en la esquina superior. De la wall. Ay, este cabrón. Choca cuando hacen eso los Ghastly. Como que se quedan viendo y te dicen: este pendejo va a regresar, man. Ahorita le voy a partir esa madre aquí abajo. Bueno, si se fijan en la esquina superior de donde está la wall, siempre hay que fijarse que haya. Uf, ya, todavía ni me iba para abajo. Ya se estaba yendo para abajo el puto Ghastly. Bueno, se tienen que fijar que haya tres espacios. No dos, como en este. Si ponen la wall aquí, vale madre. Entonces, se tienen que fijar que haya tres espacios de manera vertical. Y de manera horizontal, que haya un espacio para poner la... para que haya una esquina de este lado. Y tenga que hacer esto el Ghastly. Entonces, solo fijaros muy bien de ese pequeño detalle. A la verga, este salió antes.
Tururú, 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 tururú. Siempre, siempre después de haber matado a un Ghastly Dragon hay que decir Exanamort y Exanapox. Exanapox, como se pueden dar cuenta, baja unos hits. Ahorita me baja de 55. Pero ese es constante. O sea, 55, 52, va bajando con el tiempo. Pero lo que no va bajando con el tiempo es el Cursed. Ese en realidad va subiendo con el tiempo y les puede llegar a bajar desde como 300, 500. Entonces, tengan cuidado con esas cosas. Ah, pensé que me había dado aquí que hay una puta piedra. No sé si hay un Ghastly acá porque pues creo que maté ese. Bueno, entonces aquí lo que hago en esta parte, que es la parte de hasta el otro lado de la escalera. Si me logren aquí, ya vale madre. Me voy bajando el chore. Y órale. Bueno, me voy caminando de este lado. Y justo donde está esta plate armor, pum. Entonces, si se fijan, hay tres espacios para correr. De lado, esta vez tocó del lado horizontal. Y del lado vertical, ahí está la esquinita abajo, en donde, justo ahí donde da vuelta el Ghastly. Y pues tenemos menos problema. Al venir. Esperen, es que tengo, de verdad tengo que estar bien concentrado con estas pendejadas porque pegan unos hits. Ahorita lo más seguro es que me vean, que vean alguno de ellos, de esos hits, porque si sí son muy fuertes, como de 600 llegan a ser. Y yo con 1200 de vida, pues dos hits valgo madre. Es un poco, un poquito más peligroso. Entonces vamos a tirar estas pots. Y yo, porque soy pendejo, no me traje eso, las Rust Remover. Si quieren saber cuáles son las canciones, sigan la playlist de Sublime Strings de Chelo. Esas son las canciones que a veces escucho. La neta no siempre, pero me agrada. Not bad, not bad. Ya saben, buscarlo en Spotify. Spotify sensual. Y luego, ¿saben qué me pone de nervios? Ver que ya está el spawn de abajo y voy pasando por arriba. Ponen unos nervios. Ahorita tengo los huevos en la mano. Literal. O sea. Pero bueno. Esperamos que todo salga bien en esta junta. Ah, Utura siempre. Debería de poner Utura Gran, pero la verdad es que no sé si lo he comprado. Otras Terra Boots, ya se pagaron las 300 manas. Digo, las 100 manas que van. Oh, pero viene uno más. Uy, cabrón. Bueno, sigamos. Estos bolts necesarios, no se vayan a venir con sus putas spears, porque si no van a tener que pegar desde aquí. Que sí pueden. Pero también el camino para llegar a este lugar está tenebroso. Hay muchas mierdas y la verdad es que se tienen, o van matando, se la tienen que rifar corriendo. Yo me voy corriendo como en Chosen, pero oh. Dice Mario que ya lo va a poner con sus derechos de autor. Bueno, sigamos en la junta.
Bueno, también yo le meto sus vergazos. ¿Vieron ese de 643? Y le he metido 900, ¿eh? Sin Nutito Tempo San. Y ni siquiera lo tengo, creo. Bueno, estas criaturillas del señor les puede dejar. Les digo, o sea, yo no les voy a decir así como Irux. ¿Tienen un total de tantos de vida? Vale, verga. ¡Vales verga, chavo! Eso fue muy improvisado, ¿eh? No sabía que ahí podía poner una wall. Bien. Uf. 567. Veamos cuánto le bajamos. ¡No! ¡Oh! Veamos cuánto le bajamos, no cuánto me bajas, pendejo. 404. 453. Mardistones. Esa es la peor raid a la que pueden ir. ¿A qué van a las raids? La neta no van por la experiencia, van buscando el Silver Raid Token. Pero resulta que los slimes no dejan locked. Entonces ir corriendo a esa raid es algo muy, muy torpe. No sé si aquí. Ah, sí, es ahí. Bueno, ahorita sacamos algo del lot. Ah, no, ya nos vamos. Porque la neta sí me da culo que me empiecen a lurear. Cuando llegué había tres Ghastlies. Sí me aguanto uno, pero basteando. O sea, sí tengo que Spirit Potion y Exori Grand San. Exori. ¿Cómo se llama? Exora Grand San. Pero lo que hice fue correr hacia la izquierda, hacia este pasillito. Y les puse una wall y me aguanté el que estaba aquí. Y ya lo puse una wall y empecé a matar, normal. Aquí lo acabo de descubrir. Ponen. Uf. Y se agradó. I think I'm fine. Me acordé del video. You cannot put more objects on this container. Y dos. Bueno, vamos a anotar estos. Aquí y ya. Aquí lo pongo de este lado. Bueno, cuando voy bajando, justo cuando voy bajando, hago esto, pum. Y pongo una wall. Una wall aquí. Después dejo que el Ghastly haga esto. No hay otra manera. Entonces es un. Pierde de verdad bastante tiempo en esa vueltecita y creo que es el más cómodo de matar. No, me equivoqué. Bueno, y ya con el tiempo se van a dar cuenta en dónde poner las walls y todo eso. Al principio la verdad es que es, o sea, como en mi caso, puro puto nervio. Ya después se van dando cuenta que es un poco más fácil. Yo hasta ahorita me ha costado, pero pues bueno, vamos a matar el que está un poquito más acá y ya. Nos vamos, les enseño el camino.
así que está más cómodo. Setecientos trece, 145, ese estuvo mal, 669, 442 y vergas, 549. Bueno, Kicks of Lagers, vamos a enseñarles el camino de regreso. Lo que voy a hacer, lo que procede es, ¿cómo me ponía el escudo? Ya me olvidé el hot slime. A ver, Cursed, resuelto. Futura, Xorizan, no vamos a mandarle mensaje a ese güey. No sé qué dice, la verdad es que me desespero un poco que los brasileños se rían así. Y algunos mexicanos también, pero porque lo copian de los brasileños. La verdad es que no me gusta ese tipo de risas. Pero bueno, uno que le puede hacer. Uy. Este lugar de Home yo creo que es como para niveles. Niveles. 110. Hasta que se les hinchen los huevos, la verdad es que. Oh, vale, ya valió verga. Bueno, este es el verdadero, pero los Soul Leader. Que estos. ¡Ah, su puta madre! ¿Cómo pegan y se hacen invisibles aparte? Uy, ¡ah, la pega! ¡Oh, me la pelan! Bueno, la otra es ir matando. Uf. Uf. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa tantito. Creo que aquí ya saben llegar, ¿no? Vamos a hacer una pausa tantito y vamos a ver qué nos dejan las Rusty Armor, ¿no? Espérenme. Bueno, Kicks of Lagers, ya estamos de regreso. ¿Eh? ¿Chinga, si está grabando? Sí. Ya estamos de regreso, ya vendí las joyas. Nos habían dado 38 y nos dieron 9.5K, ya los puse aquí. Bueno, llevamos 10. Gasté. Vamos a ponerle unos 16K en manas. No, espera, es que llegué como con 280. Vamos a ponerle unos 14K. Llegué con 800 arrows, 900, perdón. Son 1, 2, 3, 4. Vamos a sumarle 8K son. Vamos a ponerle 20K. Entonces, ya con las boots y todo eso, llevamos 8.5, 19.5. Ah, y sin contar las Spirit Potion, que yo llegué con 30, tengo 48, son 18 más. Las Twin Hooks, que valen 500, son nunca más. O sea, ahorita pagué el gasto, pero les apuesto que no va a ser. Tururu, tururu, tururu. Ah, puto. Bueno, entonces sacamos 10K nada más de profit en dos vueltas. Ayer fui con Jocelyn, ya después la conocerán. Es una amiga de Cuchimunchi mía, ni de Zurdo, de Pulido, de todos ellos, ¿no? Y sacamos de profit como unos 60K cada quien. Y dimos como unas 6 vueltas. Yo creo que son de profit son 10K por vueltas. Pero bueno, Kicks of Lagers, esto es todo por este video. Recuerden, Exanamort, Exanapox. Fuegos, recuerden de lo de la esquinita y de espacios de 3. Y bueno, esto es todo por este video.
sus besos en el peyoyo. Hasta el próximo video. Adiós.